Martín, con los nervios puestos, se viene el lanzamiento de la obra el próximo fin de semana. Ahí lo vemos, ¿no? Están a full armándolo, decorado, todo. Estamos en el último ensayo general hoy. Nada, con los últimos detalles que ya están todos, pero bueno, necesitamos hacer un último ensayo. Bueno, sí, con los nervios, más que con los nervios, con la atención de que no falte ningún detalle, ¿no? Negro, bueno, y me imagino que hoy es el día que por ahí hay algún roce, porque bueno, todos quieren que las cosas salgan bien, se discute mucho en un día como hoy, que es lo último. No, más el roce es de él, porque él es el director, o sea, después nosotros acatamos órdenes y tratamos de hacer lo mejor posible, o sea, después los nervios están, pero bueno. Martín, ¿con qué se va a encontrar la gente? Y la gente se va a encontrar con una obra que es para reírse de que llegás hasta que te vas. Y de los roces me sumo, recién llegué, me rozaron todo. El último ensayo es roce y roce, acá rosa. Javier, vos estás acostumbrado a esto. ¿Cuántos tenés de esto? Porque para algunos por ahí es el debut, o en las primeras presentaciones, ¿cuántos años hace que participás? Casi medio siglo. Medio siglo de cosas. Ya del 94 casi. Hasta hoy así que estamos. Empecé con ellos, que era utilero, y después me subí a... Sí. Martín, la gente que, bueno, que lo vio porque es un clásico del cine nacional, lo hemos visto todo un millón de veces, Nazareno Cruz y el Lobo, la gran obra de Leonardo Fabio con actuaciones antológicas de Juanjo Camero y de Alfredo Alcón, entre otros actores. Bueno, si se va a imaginar una obra así, trágica, nada, acá se va a venir a reír. Sí, en realidad es una versión libre, así lo llama el autor Darío Basualdo, es una versión libre de Nazareno Cruz y el Lobo que también tiene, para los que vieron la película, en realidad la adaptación libre de Nazareno, del cuento de Nazareno Cruz y el Lobo es de la versión que escribe Juan Carlos Chiappe en el año 51, que es el radioteatro, el primer radioteatro de Nazareno Cruz y el Lobo. Después en el 75, Leonardo Fabio lo lleva al cine, obviamente, pero el cuento es un poco más extenso, un poco más, tiene otros condimentos, y agarrado de ese cuento es la versión libre esta, que por supuesto es una parodia, literalmente, ¿no? Es una parodia, nos vamos a divertir mucho, sí. Negro, son muchos los actores que van a estar en escena, acerca de 10 más o menos. Y bueno, también se hace difícil por ahí los momentos previos, ¿no? Para subir el escenario, para bajar, para encontrar el lugar, para cambiarse el vestuario. Sí, es complicado al principio, pero después te vas adaptando. Somos siete, esta vez somos menos, pero sí, te adaptás. O sea, una vez que el ensayo y va, sale lo mejor que podamos hacer, sale. Es una coreografía que cuando nosotros trabajamos todo un año para llegar a este momento, y es una coreografía de movimientos, de elementos, de personajes y vestuario, escenas que, nada, con el correr de los ensayos, obviamente eso se hace natural. Martín, vos sos futbolero, es como la previa a una final lo que se empieza a vivir a partir de hoy, ¿no? De estos días previos. Sí, me imagino que sí, futbolero cero, pero lo he visto, lo del fútbol, sí, es como la final, el último, la concentración. Y te decía, actores somos siete, pero personajes sí, son 11, 12 personajes, porque cada uno hace más de un personaje, la gran mayoría. Martín, ¿para quién es el debut? Bueno, vos más o menos los tenés a todos desde hace mucho tiempo y sabés quién por ahí hay que apuntar porque va a estar dando los primeros pasos, quién ya viene con experiencia. Mirá, tenemos del grupo surgido de la nada clásico a María Julia Lucotti, que hace muchos años que viene con nosotros, a Sandra Turreiro, que es la primera de las alumnas de surgido de la nada, a Javier, que hace bueno, un montón de años que trabaja conmigo, y después tenemos al Negro, que es la segunda vez, o sea, la segunda obra que va a participar, y después sumamos a Martín y a Pecha Ferradas, que son dos alumnos del grupo del taller municipal. Porque bueno, nos faltaban dos actores y los sumamos de ese grupo, los trajimos a para ser parte también de este trabajo de surgido de la nada. Que bueno, para ellos sí va a ser, han hecho trabajos para el taller de teatro, pero no nunca una obra así como esta, ¿no? Javier, y bueno, bueno, lo decías, ¿no? Arrancaste abajo del escenario y con el tiempo te fuiste subiendo, sumando de a poco,
y lo venís haciendo desde hace muchísimo tiempo, y no solo en este grupo, a través de los distintos grupos que se fueron formando. Sí, hace bastante. Estuve con Oscar, hicimos un grupo que se llamaba Bambalina. Primero el de ellos, que era Huarpe. Después me subí a Bambalina, que es el de Oscar. Y ya después, en un tiempo, me subí con ellos, con Martín. Ahora viene la parte donde hay que vender, ¿no? ¿Hasta cuándo se van a poder sacar entradas? ¿A quién se piden? ¿Dónde? ¿Cuánto van a valer? ¿Los horarios? Mirá, las funciones son sábado, el sábado que viene. Sábado 5 a las 9 y media de la noche, el domingo 6, 8 y media de la noche. Nosotros, para todas las funciones que hacemos, ya están las entradas anticipadas a la venta, las tenemos todos los que actuamos. Y normalmente siempre decimos que hasta el mismo día de la función pueden conseguir. Lo que pasa es que cuando hacemos funciones de verdad con Surgido de la Nada, solemos llegar al día sin entradas. Para este tipo de funciones, sí recomendamos que por favor se comuniquen con alguno de nosotros y nos pidan, porque tenemos nada más que 70 entradas para el sábado y 70 para el domingo. Van a ser las únicas entradas que va a haber a la venta. Así que nada, que si alguien se quiere asegurar el lugar, por favor nos pida, porque vamos a cerrar con las 70 entradas. Negro, la idea es después de estas dos actuaciones acá, es salir en la zona. Esa es la idea. Calculamos que para febrero más o menos vamos a empezar a salir a la zona. Ahí tenemos unas cuantas invitaciones, así que bueno, vamos a ver si podemos concretar esa salida, que estaría muy bueno para nosotros, más que nada. Esta va para todos, o para uno en particular. Me imagino que la han visto la película todos. ¿Qué momento de la película se recrea? ¿Qué sé yo? Uno siempre se acuerda el Gisela, Gisela, ¿no? ¿Esa parte se recrea en la obra? Esto es el cuento completo, desde lo que la lechiguana le propone a la familia Cruz, que en realidad es que no tengan al niño, hasta el final de Nazareno. Es toda la historia, todo el cuento. Solamente que he tomado desde otro punto de vista, que es la propuesta del autor de esta obra, que es una parodia, donde se propone contarlo desde otro punto de vista. Pero es todo, absolutamente todo se va a ver recreado en esta parodia. La invitación está hecha, sábado, domingo, aquí en el Salón de la Biblioteca Almafuerte. 70 entradas cada día van a estar a la venta. Y bueno, llame ya, ¿no? Sí, al teléfono mío que está en todos lados lo estamos promocionando. Ahora a partir del lunes vamos a sacar carteles afuera de la biblioteca donde va a estar el número de teléfono. Y si no, cualquiera que conozcan de ellos tienen entradas, así que esta vez sí les pedimos que por favor si lo hacen de manera anticipada mejor. Y el valor de la entrada es $800. Chicos, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Está bien, ¿sabes? Está bien, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? No, vos sabés, vos también, ¿sabes?